Hay una diferencia fundamental entre las tecnologías de todos los televisores de la nueva generación, y es que actualmente no todos usan el sistema de retroiluminación. Al igual que en los anteriores televisores tipo plasma, cuyos píxeles emitían luz propia, se han introducido hoy varias tecnologías en los televisores LED con un funcionamiento muy parecido. Esto por el excelente desempeño en la reproducción de la gama de grises y comprendida entre el negro absoluto y el brillo absoluto en todos los colores, lo que produce una imagen muy superior a los televisores que usan el sistema tradicional de retroiluminación por LED. Esta diferencia determina la forma como se percibe la imagen, puesto que cuando en el panel LCD aparecen sectores en color negro, una retroiluminación activa hace que este negro no sea un negro perfecto, sino que presente un tono más cercano al gris. Mientras que en los nuevos sistemas, podemos disfrutar de una imagen muchísimo más rica en contrastes y realismo. Por esta razón, vamos pues a hacer una diferenciación clara entre las cuatro tecnologías actualmente disponibles para las pantallas LED. Comenzaremos por las dos tecnologías que usan la retroiluminación por LED y que obviamente son los televisores de tipo LED y los televisores de tipo mini LED. LED es la tecnología normal que vemos todos en la gran mayoría de los televisores del mercado y que usan detrás del panel LCD una retroiluminación compuesta por series de LEDs de entre 12 y hasta 80 o más para generar detrás de este la iluminación que se necesita, pero que cuenta con un grado de dinámica llamada dimming. Habíamos visto en nuestros anteriores videos que la retroiluminación o backlight no genera un brillo pleno todo el tiempo, sino que este varía de acuerdo a la imagen presentada. Si es una escena nocturna, la retroiluminación tiene un brillo suave, y si la escena es diurna, la retroiluminación presenta un brillo mayor. Esto, claro, dentro de los parámetros de ajustes de brillo de imagen que el usuario ha configurado en su televisor. Esta retroiluminación por LED se divide a su vez en dos tipos. El tipo EDS, que es el modo más económico para el fabricante y usuario final, porque consiste solo en colocar las series de LED hacia los lados de la pantalla. En la parte inferior,
superior. O por los cuatro lados. Y reflejar sobre una base blanca la iluminación necesaria. Este sistema presenta la ventaja de una pantalla más delgada, pero con un brillo inferior al segundo sistema, es decir, el sistema tradicional de retroiluminación directa. Este último también se divide en dos clases: el sistema simple de retroiluminación directa o backlight que todos conocemos, pero que solo permite una pantalla más gruesa con el propósito de lograr una adecuada difusión de la iluminación, y el sistema QLED para Samsung o para otras marcas llamado FALD o Full Array. Este último consiste en el uso de LEDs mucho más pequeños, pero en mayor número, incluso hasta cientos de ellos, esto con el propósito de lograr una mucho mejor distribución del brillo, pero también para implementar una nueva tecnología adicional que se ha llamado Local Dimming, de la cual hablaremos más adelante. Ahora mencionaremos las otras dos tecnologías que no precisan de retroiluminación en ninguna de sus formas, puesto que en estos dos casos los píxeles son autoemisivos, es decir, que brillan cada uno con su propia luz. Dentro de estos encontramos en primer lugar la tecnología OLED, que consiste en la implementación de un panel con píxeles de LED orgánicos RGB de tamaño microscópico, emulando el sistema que se usaba en las pantallas plasma. Con el sistema OLED, disfrutamos de una perfecta reproducción de los negros, lo que redunda en un excelente contraste, mucho mayor que el que encontramos en el sistema de mini LED. Desafortunadamente, por tratarse de LEDs orgánicos, estos se deterioran con el tiempo. Además, este sistema tiene problemas de retención de las figuras fijas en la pantalla y es más caro que los sistemas anteriores. La tecnología microLED se implementa de manera parecida a la OLED, pero utilizando LEDs no orgánicos. Por esto, los LEDs tienen una duración muchísimo mayor que la que disponemos con los LEDs orgánicos del sistema OLED. Otra ventaja es que presentan un negro perfecto, al igual que en el sistema OLED, pero con una capacidad de brillo mucho mayor, lo que permite una calidad de imagen increíble. Solo la empresa Samsung ha sacado al mercado su modelo microLED con un costo altísimo, y también están en desarrollo en otras empresas como Sony, que trabaja en su versión de microLED llamada Crystal LED, pero nuevamente, por su altísimo costo, no está disponible todavía en el mercado.